Bueno, señores, bienvenidos nuevamente. Miren, estamos aquí desde el estero de Garita Palmera. Otro atarrayazo fino. Sí, y yo que me salió el chueco, solo chimbera. Ya hemos venido a hacer una sopa, mira, muchachos. Ya solo salía ya. Solo chimbera. Pero qué. Vamos a hacer una sopita. Va, profe. Lleva el profe a su esposa, profe. ¿O va a salir usted? Tal vez más tarde. Tenemos planeado ir aquí por el Decameron. ¿Dónde? Al Decameron. ¿Dónde está atrás? Ahí me está dando el cura a mí que fuéramos también a echarnos una bañada. ¿Qué, cojamos? Sí, tal vez vamos en la tarde. Nada más querían tal vez que sí. ¿Querían que sí o no? Vamos. ¿Ah? Vamos. Ahí va el puro. Miren, ve, solo chimbera. Día cuarta. Toda la traer, ve. Ahí viene otra lancha. De buscando, ya. Bravo, Naqueco. Creo que nos pasa. Vamos. Aquí nos botó. Y me voy a entrar. Ahorita lo va a botar. Me va a entrar. Me va a asustar. Miren, señores, la ola. Miren la ola. Miren, ve. Uy, uy, uy. Te vas a ir a piar. Miren, esas olas se hacen por la lancha que... Vamos, bueno. Ahí viene otra. Mira cómo era la llave, en la mera orilla anda. Miren, esa viene cabal a partirnos. Muchas aquí. Antes que me bote. Bueno, aquí seguimos, señores. Nos bajamos porque peligroso, volcamos ahí con la lancha porque están muchas lanchas de motor están pasando ahorita en esta zona por los paseos, los tours del turismo. Y nos sale mejor andar a pie porque peligroso, ahí fracasamos en la lancha. Y como andamos cuatro, el puro, el chele, Queco y el profe aquí detrás de los controles. Mire, mal tiro. Parguitos. Miren cómo se ve este lado, el panorama. Acá el... Miren. Parguitos son. Todo el manglar de Garita Palmera. La vegetación, la fauna y la flora. Miren esa lancha. Miren ahí. Bueno, ahí pudieron presenciar ese tour con mucha adrenalina. Aquí seguimos en la pesca, amigos, con atarraya. Estamos mejor en la lancha. Va que sí, subamos, ¿no? Porque ahí el señor también anda atarrayando. ¿Ah? Nos vamos a mover de puesto para que allá donde no pasan mucho las lanchas.
allá en la tierra. Es que ahí pasan. Ese gordo solo a volar un gran escándalo vino. Yo le digo que allá le va a caer el motor. Si movió todo el agua del sajón. Yo le voy a decir, corre, le haga mucho que le va a caer. Sí, muy feo le iba haciendo ahí, peligroso. Más que le peguen los empaques al motor. Peligroso, alguien también. Que le vayan los empaques. Ay, Dios mío, le va a palas de nosotros. Jala, se van. Bueno, vamos a movilizarnos de acá, de la zona. Miren, ahí está el hotel Sol y Luna, por si algún día quieren venir a ver el sol y la luna. ¿Ha venido aquí? No, todos estamos casados. Mira, parquitos son, fíjate. Ay, ¿crees que no hay conchería? ¿Qué es la gruesa? Gran conchería. Bolita, viejo. Oí, vos. Oí cómo queda. ¿Y qué es eso que agarraste? Un chocillo, ayúdame, chate. Cuidado. ¿Cómo le llaman, vos? Un mariplata, ¿no? ¿Mariplata? ¿Qué? No. ¿Qué es que usted la remendaron? Sí. El día le pegué allá a Pijín que $10 que le tengo que ir al truco que me dio. Gran pesapo anda ahí. Y un color como que es hincha. Te lo vamos a echar para que no. ¿Cómo se llama? Pero no. ¿El fiosillo? Un toro bote. Tarde de bocana yo ahora. No creo, ahorita que te queco. Hasta un lazo, mire. Pues si anda decepcionado. Mira, ¿qué? Mira. Allá es. Miren qué catarrayazo que acaba de sacar ese. Allí. Mira qué catarrayazo. Chulada. Ni echarlos puede, tantas que trae. Es que está. Mira, profe. Ahí está, miren, el cinchito. Lo vamos a dejar ir porque. Sí, está muy pequeño. Larga vida el cincho. Ojalá no venga un puerco que lo quiera comer. No. No. Ya va a agarrar respiración. Y boca a boca. Espérate. Che, truco puro, mira. Profe, ¿yo dónde me voy a estar? Al que yo solo puedo mostrar ahí. Sensacional y bonito. Sin red de protección. Están pasando chimera bastante, va. Cabal. Nosotros bulles tendemos a tiempo. Nosotros ni las miramos, a toda pura misericordia tiramos. La atarraya es más grande que no. Siempre la atarraya es más grande. Ah, atarraya. ¿Este de cuánto es la que va a andar aquí? Como de 12, va. Aquí va a ser como de 9. ¿Cuánto mide la tuya? Dice el Chele. ¿Cuánto mide la tuya? ¿Qué? No tenemos derecho al tractor, profe. Abusados ahí con la música, YouTube. Porque es peligroso ahí. Nosotros pasando íbamos de gira. Los del Sol y Luna son los que tienen la música. No va. ¿Qué son? No digan. Bueno, señores, gracias a todos los que nos siguen apoyando. Siga viendo el video, siga comentando, siga dejando su like, compártanos. Recuerde que también la invitación está abierta para todos los que nos quieran visitar a este bonito lugar, el paraíso de Garita Palmera. Tenemos estero, tenemos playa, está la bocana. Hombre guapo, mira. Hombre es nice. Beautiful. Operación, Dios, que con una foto. Aquí a la.
Es hermano, va, es sí. El varón como unos 3 atarrayazos tira. A los 3 atarrayazos que tira, agarra 60 libras. Ajá. Que ha tirado 90 y como 2 libras agarrado. Dejaré 2 libras como 15 chemberas, ¿no? Pero mire esta, de pronto. Sí, chulada. Un falla. ¿Qué es lo que va brincando, Ay, aquí, vos. Que allá, ve, allá tiene que ser, ve. Solo fuiste allá aquí. ¡Ah! Que se los entregué. Mira cómo tira cosas chulas. Miren, miren, miren. Él es tiro seguro. Él no tira solo por tirar. Mira, niña, cómo vuela. Mira, ve, profe. Mira, ve, mira, ve allá. Dale, profe. Vuela, la sangre del juijuijui. Que se le sale un montón. Sí, mira, ve, chelo. Solo de ahí yo nomás. No sé si lo alcanzan a ver. Miren cómo le hace la atarraya ahí. Atarraya como de 18 cuartas que comí. Es que allá andan, muchachos. Aquí está muy duro, no está hondo. Bien, para allá está más hondo todavía. No, pero aquí andan en este payoncito de aquí. Aquí tengo marea. Aquí debajo. Pero allá andamos marea, ya, profe. Ya, sí, ya con eso. Ya comemos los 4. Ojalá los caer otro aguaje o el que aquella vez. Ayer y se alborota la chimbera. Ayer que nosotros fuimos a hacer un mandadito, que veníamos algo anoche, se pararon. Estaba pringando por allá, por aquí a Sony. Ah. Sí, así dicen que el 31 también llovió en algunos lados. Un nene, muchachos. Una de anacleto que hay. Esta otra, una de llano que hay. Estoy loco viendo. Bueno, vamos a ver si cae en este último tiro. Si no, nos vemos en el próximo video. Pero ese huacal tiene que ir lleno, que sea de lana. O de agua. O de agua. No digas así porque el puro ya se va a desnudar. Gostella, sí, gostella. Ahí están, ahí están. En el agua andan. Mira como que. Mira vos, si allá ya va a ver, mira, hermano, mira. Yo a él me dan ganas de grabar y no a Keko. Tiene razón, muchachos. Mira cómo arranca. Cero. Me enseñó raro. Cero contra 20. 25 chimberos, no, hoy no le cae, ¿no? Bien. No, pero no como los otros tiros. Bueno, señores, entonces nos despedimos de este video. Gracias por seguir viendo. Y nos vemos en la próxima.